esto. Hoy me he pegado una... Hola, Gabón, buenas noches. Que me han dicho... Aquí tengo que hablar. Aquí, ¿no? Es que me han dicho que hable aquí, pero es que me he pegado una leche y no recuerdo nada desde principios de los 80. Y yo no sé si soy de la tele o qué soy. Buenas. Pero, buenas, hola, ¿qué hay? Buenas. Anda, pero es esto... Oye, tú eres Tony Cantó, ¿no? Sí, sí, tú eres Tony Cantó. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estamos? Tío? Yo soy Joseba, a esto me acuerdo. Es que... hola, cuento, Joseba, ¿qué tal? He sufrido, me he pegado un golpe. No, ven, que me vas a ayudar un poco, porque... Estaba mirando aquí los carteles estos. Tú. Joder, tú eres... Chico, en mi edad, la ostra, todo eso que sale en la tele haciendo... Joder, Joseba, tío. Sí, ¿no? ¿Qué te has tomado? No, es que me he pegado un golpe. Ah, y vale. No recuerdo nada desde bueno, de principios de los 80, así. Es, vale, sí, ya sé. Entonces, lo que te pasa. Es una especie de amnesia que tienes, ¿no? Sí. Me suena ese... Yo recuerdo, joder, pues claro, en la tele... A mí me pasó hace tiempo eso que te está pasando a ti. ¿Y tú ahora qué te dedicas? Yo vengo aquí a hacer una función de teatro que se llama La retirada de Moscú. ¡Ah, caramba! Ah, pues si venía, me han hablado muy bien de esa función, sí. Pues vente a verla, empezamos dentro de un ratito. ¿Y de qué va la función? Pues de una separación de unos padres, que son mis papis. Ajá. Y a mí me pillan en medio y a la gente le gusta mucho, porque como todo el mundo se ha separado... Ajá. Varias veces incluso, o ha visto cómo se ha separado gente querida y tal, pues se sienten muy identificados desde el principio. Ostras, macho, pues yo ahora no sé, pero en los 80 un matrimonio ya de edad mayor que se separe no era muy normal. No era, ¿eh? Muy normal, tío, no era muy normal. Ahora es normal. Ahora lo raro es lo contrario. Ahora lo raro es que pase a alguien, tenga un padre y una madre todavía que estén ahí rejuntaditos. ¿Y qué tal funciona el teatro ahora? Porque, joder, en los 80 había una crisis del teatro. No, pero eso se ha dicho siempre. Ah, siempre. Ahora también se dice, sí, claro, ya me imaginaba yo. No hay crisis, funciona bien. Si la cosa es buena y a la gente le pilla de cerquita, la gente viene al teatro. Ostras, ¿y qué has hecho tú para meterte en esto del teatro, tío? Empezaste con Hermida, que has sido Hermida. Pues yo cuando tú, antes de que hayas perdido la memoria, yo la primera función que hice en mi vida se llamaba Los 80 son nuestros. Ah, todavía, caramba. En la época de los 80. Sí. Y desde entonces he seguido haciendo teatro siempre. Ajá. Los 80 fue, bueno, a mí se me han quedado aquí marcados y yo me acuerdo de eso. Bueno, tengo lo que se me ha quedado marcado es el chichón que tengo. Buah. Pero fue una época que marcó mucho, ¿no? Sí, para bien y para mal. Yo en los 80 me lo pasé muy bien. A nivel cultural marcó mucho. A nivel cultural, pues no tengo ni idea. A mí a esa época me marcó más en otros niveles que cultural. Ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. Con otro va. Tipo de cultura, quiero decir. Yo en aquella época estaba más por la juerga y por pasarlo bien que por otra cosa. Bueno, también no paré de currar. Yo tuve la suerte de que nada más empezar y llegar a Madrid curré mucho, ¿no? Pero... ¿Qué hiciste con ¿saliste de la tele y qué hiciste después? Teatro, cine y tele. ¿Qué es eso de...? Es que he estado echando un vistazo a periódicos, ¿no? Pues para ponerme un poquito al día, claro. Y he visto, por ejemplo, en la tele, ahora hay una serie que, bueno, tiene un éxito tremendo, Siete Vidas, ¿no? No sí. Tengo ni idea qué es pues eso. Pues en la serie de Siete Vidas yo la arranqué con una historia como la que te ha pasado. ¿Ah, salías tú en Siete Vidas? Yo la arranqué con otros actores que ya no están allí también. Ajá. Y a mí me pasaba un poco lo que te ha pasado a ti. Me metía una castaña, perdía la memoria. Ajá. Y era un personaje, David, al que yo le tengo mucho cariño y del que tengo muy buenos recuerdos porque era un tío un poco descabezado, con el espíritu muy joven, digamos, y con una serie de amigos alrededor estupendo. Pues eso, que Juanma está a punto de llegar. ¡Ay, Juanma! ¿Y quién es Juanma? Pues es mi nuevo compañero, el chico más simpático. Simpático e inteligente del mundo, ya lo sabemos. ¿Podemos pasar a otro tema, por favor? Mira, Paco, Juanma es un chico que es, pues como tú, solo que completamente opuesto. Ay. Oye, pues tiene que ser muy simpático, amable e inteligente, ¿no? Porque yo soy muy bueno en lo mío, cuidado. ¿Eso que he dicho es bueno o es malo? Me han dicho que os lo pasabais muy bien porque había público en directo. Sí, y porque estaba Javier Cámara, que es un monstruo. Es un actorazo inmenso y una persona fantástica. Y sí, la siguen haciendo con público en directo y era muy... Eso daba un punto especial al curro porque... El público en directo ayuda mucho, te hace marcar un timing muy bueno, muy especial y te da una energía muy buena. Ajá. Oye, ¿tú has tenido la vida relativamente fácil desde los 80 o no? ¿En el mundo de la profesión, bueno, del espectáculo? En esta profesión la cosa va por rachas. Hay rachas en las que estás muy bien, muy a gusto y tal, y otras en las que la cosa cuesta un poquito más. Es que sabes qué pasa. Pero yo no me quejo, yo estoy muy bien. No. Hay gente, a mí me han dicho que se han tenido que montarse sus propias funciones, producirse sus propias series de televisión.
habitación. Bueno, yo qué sé, es estupendo. Inconscientes, me han dicho de sí, que sí, han montado sí, yo sí. Living Lavapiés, series y cosas de esas. Yo no sí. sé si tienes que ver tú algo con eso, ¿no? Hombre, el Living es idea mía. El Living yo la produje, bueno, no la produje. Yo hice más o menos los guiones y arranqué la idea. Y fue una experiencia muy, muy buena para mí. Yo lo pasé muy bien haciendo aquello, aprendí mucho y también me he dedicado a producir y a dirigir cosas de teatro. Ajá. Yo creo que esa es la forma un poco de estar más tranquilo, porque si no, en mi profesión has de estar siempre esperando a que te llamen y dependes demasiado de los demás. De esta forma, pues puedes ir generando también cosas para ti, ¿no? Y claro. no depender tanto, sobre todo, de lo que la gente te da, porque la gente siempre te ve para un determinado tipo de papeles y hay cosas que si no te las cocinas tú, pues no te llaman para ellas. Oye, haces una cosa que se llama retirada de Moscú, ¿no? Esa es la función que hacemos hoy, la retirada de Moscú. Y hablando de retirada, ya te digo que yo lo último que recuerdo de ti es la televisión. No, hombre, no. Quiero decir, ¿te retiraste de la televisión a tiempo? ¿Una retirada a tiempo es una victoria? Vamos, ahora mismo estoy todavía, está emitiéndose una serie que he hecho para Euskal Televista, TV3, Canal Nou, Telemadrid, sí, de moda, ¿no? De moda. Sí. Y eso lo grabamos este año, desde principios de año en Barcelona. Grabamos 22 capítulos que se están emitiendo. Todavía no estamos ni en la mitad. Ajá. Y fue muy buena experiencia. No, yo suelo ir haciendo, según me pide el cuerpo, un poco de todo. Y lo bueno de esta profesión es que puedes ir cambiando. Y cuando estás un poco harto de estar todo el día encerrado en el plató, ajá, pues te vas de gira, ¿no? Pero tú eres de los que piensan eso, de que una retirada a tiempo es una victoria. Sí, yo espero no tener que retirarme muy, muy tarde, pero sobre todo lo que espero es poder espaciar cada vez mucho más el trabajo para currar menos. Oh, pero los actores, joder, es que ha cambiado todo una barbaridad. A principios de los 80, lo que yo recuerdo, joder, todos los actores decían que había que morir con las botas puestas encima de un escenario. Que yo decía, yo pensaba, qué desagradable, coño, que sí. se te muera el actor en medio sobre de la función. Sobre todo para el público, ¿no? Claro. No, qué horror. No, yo preferiría morir en un sitio, pues no sé, en alguna playita o en alguna islita o con otra. Sí, descansada. Sí, un poquito más descansadito que en escena. Aunque yo me imagino que como todo ese tipo de gente que somos privilegiados y que curramos en lo que nos gusta, me encantaría seguir currando hasta el final, ajá, pero desde luego con un ritmo un poquito más relajado. Oye, hablando de memoria, claro, yo es que la he perdido por un golpe, pero ¿a ti te ha pasado alguna vez? Subes a un escenario, el teatro abarrotado de público y en medio de la obra te quedas en blanco. Sí, eso pasa muy a menudo. Ajá. Lo que pasa es que al principio, cuando tienes poca experiencia, enseguida te asustas mucho, te pones súper tenso, te parece que ha pasado media hora y son 2 o 3 segundos, que en el escenario es un huevo, y poco a poco vas aprendiendo que hay que estar relajado, que te tiene que dar igual el fallo y que aparece la letra. Ajá. Siempre aparece, de una forma u otra llega. ¿Y cuál es la situación más rocambolesca que te ha pasado encima de un escenario? Suele tener que ver con ataques de risa, porque yo soy de risa fácil y cuando la recibo y me pues entra... Pues con Javier Cámara en Siete Vidas, olvídate, macho, porque es eso tuvo que ser. Es muy complicado, muy complicado. Con Javi... Lo que pasa es que Javi es un tío muy profesional y que durante las escenas y el curro no te hacía putadas de esas. Pero bien o porque haya compañeros que te hagan alguna trastada o bien porque ocurren cosas en escena de vez, ajá, en cuando... Cuando hay un ataque de risa y encima se generaliza entre todos los actores y tal, joder, se pasa muy mal. Yo llegaba a estar en momentos de todos girados de espaldas así, moviéndonos y tal. Y pero en la tele, además, jodido. Eso, oye, pues cortas y se ha acabado. Ahí pero no, en teatro... En teatro no, no. Además, teatro, no. Sabes que, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí, por lo menos, como me dé un ataque de risa, no, yo no si puedo, encima estoy en una situación en la que no puedo reírme, claro, eso es, se agudiza, sí, va sí, más. Eso es a llorar de risa, te das la vuelta, lo que tú historia, dices. Es la historia, te muerdes, te peñizas para ver si la cosa para, pero no hay forma. Oye, tú eres de Valencia, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llevas eso de una ciudad con mar y tal, e irte a Madrid, que allí no hay mar? Pues, hombre, de aquella manera, yo procuro ir mucho a Valencia cada vez más, me voy buscando cosas, actividades allí para ir haciendo, y echo de menos la ciudad, primero porque tengo allí toda mi gente y mi familia, y luego porque también, pues lo que tú has dicho, la playita y el tamaño de la ciudad, que es mucho más civilizado que Madrid, pues se echa de menos, pero bueno. Madrid está de puta madre. Dicen que en Madrid todo el mundo es extranjero y todo es de casa. Sí, todo es de casa, todos, ¿no? Somos de fuera y eso es lo bueno que tiene también la ciudad de Madrid, que de repente es muy fácil entrar. La gente está acostumbrada a que le ha pasado a ella lo mismo y te acogen rápido. Ah. Oye, tú me has dicho antes que eso, en los 80, a divertirte, a pasarlo bien. Entonces, ¿tú conociste la movida madrileña? Yo llegué casi al final. Ah.
Yo llegué cuando ya la quería cosa... que me contaras de qué fue eso. Secretillos, ¿no? No, yo llegué y todavía quedaba algo. Todavía estaba el Rocola, todavía estaba toda la movida por ahí, todavía estaban, bueno, pues muchos de los que entonces montaron toda aquella historia, pero yo digamos que llegué en los últimos coletazos. Yo no me acuerdo ahora exactamente en qué año llegué a Madrid, pero debieron ser ya finales de los 80, porque yo llegué a Madrid con 18, 19 años. Eso debió ser en el 84, 85. Sí. Oye, pero yo, es que se me ha ocurrido poner la televisión hoy para informarme un poco, ¿no? ¿Qué coño le pasa a la televisión? Pero si hay unos gritos, se pegan, a mí me ha dado miedo. Es un horror, es mucha falta de imaginación, es mucha falta de respeto hacia la gente y sobre todo es lo más fácil y lo más barato hacer ese tipo de historias. Ajá. Está muy mal, pero bueno, es muy fácil, la solución es no verla. ¿Y al teatro? Claro. Claro, yo creo que eso está muy bien. Nadie nos obliga a ver la tele, yo no la veo casi nunca y he descubierto que gano un huevo de esa forma. Ajá. Leo mucho más, pienso mucho más y me comen el tarro mucho menos. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿y tú eres supersticioso? Antes de salir al escenario, yo qué sé, ¿tienes manías? No, bueno, más Pilar que supersticiones... Pilar no puede ver el amarillo, por ejemplo. Ya, le pasa a muchos actores lo del amarillo. En otros países son otros colores. Yo creo que nos pasa un poco como les pasa a los toreros. Lo nuestro es algo tan intangible que hay veces que un día la función te sale y te sientes que eres el mejor del mundo y al día siguiente te sientes el peor actor del mundo. Entonces es muy fácil agarrarse a ritos para intentar sentirse un poco más seguro cuando sales, ¿no? En mi caso los ritos, más que con ese tipo de cosas, tienen que ver con prepararme bien, con sentir que he llegado a tiempo, que me he hecho una buena preparación de cuerpo, de voz, que me he pasado las zonas del texto que quería por el día de ayer, algo no me gustó y quiero consentirme que he hecho más o menos bien el curro, ¿no? Y hay otra gente que tiene otro tipo de ritos y todos son buenos. En el fondo es pues eso, lo de los toreros, son cosas muy... que nunca sabes lo que puede pasar y entonces... Pero tú estampitas en el camerino no tienes, ¿no? Seguro, ¿no? ¿Ibas al camerino ahora? ¿Queréis comprobarlo? ¿Podemos verlo? Sí. Vamos para allá. No sé si he puesto alguna. Vamos, mientras vamos al camerino vamos a publicidad y venimos ahora y nos enseña su camerino. Hasta ahora. Ejércitos de Aníbal hasta la vida durante la guerra civil. Ven a descubrir la historia, a emocionarte con los enigmas de la antigüedad, a imaginar cómo vivían tus antepasados. Ven a Cartagena, puerto de culturas. Ven y recorre la historia. Me gusta la lluvia, me encanta el sonido de las gotas de agua en mis ventanas. Y además, Onduline Bajo Teja me garantiza un tejado seguro y sin goteras. Onduline Bajo Teja es un impermeabilizante fácil de colocar bajo cualquier tipo de teja. Onduline me aporta la seguridad de un proyecto bien acabado. Onduline. Porque me gusta la lluvia. Están ahí, ya han vuelto. Estamos en el camerino de... Esto es una exclusiva, en el camerino de Toni Cantó. Bueno, bienvenidos a mi humilde morada. Ahí está. Es verdad, no tiene estampitas. Yo me esperaba esto pues como los de Sara Montiel y Rocío Jurado. No, de todas formas es que, claro, al camerino acabamos de llegar hoy y yo acabo de entrar en el teatro y a lo mejor si llevase aquí un par de semanitas y tal ya me hubiese puesto algunas cosas. Pero no, yo los suelo tener pelados siempre. ¿Y no tenéis bombillitas? Tengo lo que te he dicho antes, el texto, el
está, dos o tres paridas y ya está la ropa. Joder, ¿qué memoria tenéis? ¿Esto luego tenéis un disco duro como los ordenadores que cuando acabas la obra borras o se quedan todas las obras ahí guardadas? Se quedan unos cuantos días y poco a poco se va yendo. Sí, sí, ¿tú recuerdas párrafos o...? Sí, sí, recuerdas párrafos de funciones y tal, pero no recuerdas el texto completo ni de coña, claro, imagínate, sería una locura. Y te has hecho de todo... me han dicho, pues claro, mientras venía para que hemos estado hablando con gente, ya saben que yo no recuerdo nada y me han puesto un poco al día. Me han dicho, tío, que incluso has producido un musical. Ah, un musiclown, decíamos. Ajá. Sí, maratón, era una función... Bueno, yo produzco, digamos, función sí, función no, en las que curro las suelo producir. Ajá. Llevo ya metido en producción pues en 5 o 6 funciones de las que he hecho estoy... Y Maratón es la última antes que esta que he hecho. E incluso me lancé a dirigir también, ¿no? Y también interpretaba. ¿Correr y cantar a la vez? Correr, cantar, bailar y hacer el chorra, porque era un curro de clown. Era lo que te decía antes, que a un curro de clown a mí, pues en principio nadie me hubiese llamado. Entonces, bueno, me lo cociné yo porque me apetecía mucho hacer ese tipo de trabajo y fue una experiencia estupenda. Los tres actores lo pasábamos tremendamente bien en escena. ¿Y lo de cantar, qué tal? Bien, 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 sí, también a mí me gusta mucho la música. No te cantó. Me cantó, coño, sería una vergüenza. Nombre artístico, Tony Cantó, y bien. No, fue muy buena experiencia de Maratón, yo le tengo mucho cariño. También me han comentado que en tu tierra te diaste la manta a la cabeza y dijiste, voy a hacer un festival de teatro. Sí, creamos ahí un grupo de gente, un festival de teatro que se llama Valencia Escena Oberta, veo. Y estoy muy contento, estoy aprendiendo mucho. Este mes de febrero que viene haremos la tercera edición. Hemos tenido un éxito de público bestial y a mí me sigue demostrando eso que, al contrario de lo que nos quieren hacer creer, lo comercial hoy en día es lo no comercial. Ajá. La gente está muy aburrida de las chorradas que nos meten por narices a través de los medios de comunicación y está deseando ser sorprendida por cosas nuevas y que no tengan que ver con lo facilón. Oye, ¿y lo de ser famoso tiene ventajas o no? Tiene alguna y tiene inconvenientes. Además de que te cuelen en los restaurantes, alguna cosa más. A mí eso no me suele ocurrir. No. Lo dice todo el mundo, pero a mí no me suele ocurrir. Pero digamos que para mí, yo creo que cada uno y en cada época de su vida lo lleva de una forma diferente. Para mí, habitualmente es más una molestia que un gusto. Ajá. Todo el mundo se queja, ¿eh? Los famosos. Yo soy una persona medianamente tímida y me cuesta un poco. Willy Toledo nos decía hace poco que la fama que no le gusta, pero nada, le ponemos malo. Dice, además... Willy curró en 7 vidas. En 7 vidas también. O sea, fue compañero tuyo. Yo le conozco bien a Willy, además desde pequeñitos. Pues él me decía eso. Un abrazo estupendo y una persona... Que lo de la fama, mal, pues eso, a diario y tal, pero dice que los sábados a las 4 de la mañana, eso no, ya no... un horror, no puedes salir porque te joden la noche. ¿A ti te ha pasado que se ha acercado a alguien pesado? Sí, lo que pasa es que si tú intentas demostrarles que quieres estar a tu bola y que tú también quieres estar tomándote una copa y estar tranquilo, la gente se lo toma muy mal. Se mosquea mucho. Este chulo, de como sale en la tele... No sé qué te has creído, tal. O si se lo dices a una tía, mira tía, déjame en paz. Ajá. Al rato la ves con un tío y ella dice, Dios mío, me van a sacar a hostias del barrio esto. Yo solo quería una copa, coño, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde puedo ir? Qué bueno. Oye, entonces ventajas no tienes, es famoso. Hombre, alguna tiene. Uh-huh. ¿Y tú guardas amistad con la gente de cuando eras pequeño? ¿Cómo eras tú de pequeño? Yo era muy... Tú tienes cara de trasto. No era tan trasto, de nano. De nano era más bien bastante solitario y era muy metido en mi mundo, muy con los animalillos todo el día, con mis amiguetes, y era bastante tranquilo. Yo, de hecho, en principio no recuerdo que me quisiera dedicar a esto. Luego descubrí que sí que había soñado de pequeño, pero lo había olvidado por completo, ¿no? Pero tus padres, ¿no? ¿Tienes antecedentes de gente que se haya dedicado a la profesión? ¿O no? Mi padre tiene una vena artista, pero respecto a la pintura. Uh-huh. Pero mi padre es cirujano. Ya. Muy buen cirujano, además, pero no es por nada. El mío es pintor y buen pintor. Vamos a ser buenos hijos, coño. Pero sí que tiene un punto artista con la pintura y tal, y me imagino que por ahí viene. Oye, ¿dónde te encuentras más cómodo? ¿En la comedia? ¿En el drama? ¿O te gusta cambiar? Me gusta cambiar. Cuando llevas mucho tiempo haciendo una comedia dices, coño, ahora me haría un Shakespeare o... Bueno, Shakespeare es comedia también, ¿no? Uh-huh. O un dramón del carajo. Y cuando llevas mucho tiempo con el dramón dices, me encantaría ahora hacer el chorra un rato, ¿no?
Está bien cambiar. ¿Y cómo recuerdas la primera vez que subiste a un escenario? La primera, ¿eh? Los 80 son nuestros en Vigo y no lo olvidaré en la vida. Yo recuerdo que no estaba muy nervioso, pero eso creía yo. Luego con el tiempo me he dado cuenta que lo que pasa es que estaba completamente desconectado. Ay, y eso no me ha pasado a mí alguna vez también. Lo que me estaba pasando, vamos. Te preguntan y dices, ¿estás nervioso? Y dices, no, 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 y luego sales y estás... Pero sí, lo recuerdo muy bien. Fue una experiencia muy bonita y fue una insensatez por mi parte, porque era un papel bastante más complicado de lo que yo podía hacer. Uh-huh. Y luego yo decía, Dios mío, ¿cómo me metí en aquello? Bueno, pues bendita insensatez, porque si no insensatez, no valentía, osadía, yo creo que es eso, ¿no? Sí. Los actores tenéis que tener mucho de osados, porque me imagino porque que... Sí, porque si no, no sales ahí al ruedo. Habrá veces que os y más os en teatro, un guión... porque en televisión o en cine... Pues bueno, si la cagas o si no tienes ni idea y tal, la base de repetir o de cerrar el planito y tal, te pueden ayudar mucho, pero en teatro estás absolutamente expuesto. Y si no tienes el cuerpo, la voz y el alma un poco preparados, vas muy, muy en bolas. Oye, me duele el golpe que me he dado. Me estoy acordando poco, me estás ayudando mucho, pero estoy todavía que no recuerdo bien. Tengo unas lagunas ahí tremendas. ¿Mejor? Sí, mejor, que me ha dado una especie de desmayo con el golpe. ¿Seguro? Este que me he dado. Sí, menos mal que tenéis aquí en los camerinos sillas de dentista. Sí, coño, está bien, normalmente no las hay, ¿eh? En este camerino, en este sitio, torno bien, y eso no tendrás, como... no, me da no, pánico el dentista, ¿eh? No. Sí, no, si yo vivo el rollo, me pongo de los nervios, no joda. Oye, que estaba yo con lo de la memoria, dime. Que me he dado un golpe y he perdido la memoria. ¿A ti te gustaría olvidar alguna etapa de tu vida, alguna parte...? Pues hombre, sí, lo que pasa es que con el tiempo te das cuenta de que eso es una tontería, ¿no? Y que con esas cosas que te apetecen olvidar de vez en cuando se aprende. Sí, de todo se aprende, eso te iba a decir. Entonces, si no las hubieses pasado, tampoco estaría yo ahora donde estoy. Yo estoy muy contento, la verdad es que me siento un tío muy afortunado. Ajá. Y siempre que me dicen qué te gustaría, yo digo que me quede como estoy, porque estoy encantado, ¿no? Pedir más es avaricia. Pero yo estoy recordando ahora, claro, si yo recuerdo, o sea, mi mente se ha retrotraído a los 80, y este tío ya salía en la tele, y de los 80 a 2004 van veintitantos años, o sea, que ya tienes unos añitos. Ahora mismo voy a cumplir 40. En enero del año que viene. Pues tío, te cuidas bien, vas al gimnasio, cultivas tu cuerpo. No voy al gimnasio, no. Muchas gracias. Es que me han hablado ahora otra palabra que me suena mucho, que yo no tengo ni idea, el metrosexual. Digo, a ver si este va a ser metrosexual ahora. Yo creo que metrosexual se refieren al tipo de tío que está muy obsesionado con la ropita que se pone, con las cremitas que se pone, con consumismo un poco exagerado. Yo no me considero así para nada, yo con eso soy bastante desastre. Uh-huh. A mí para meterme en una tienda a comprarme ropa me tienen que entrar de los pelos. Como probarme un pantalón me cuesta. Ay, a mí eso no me gusta vida. Nada. Es un coñazo. No, yo muchas veces incluso me llevo la talla prendida para no tener que probarme. Sí, y a mí cuando de repente descubro unos que me han gustado siempre digo que no, compraré dos o tres, coño, y sí, así ya tengo. Yo he pensado en eso alguna vez también, digo, y desde luego cuando voy con alguna chica o algo a una tienda de ropa lo paso fatal, ya he aprendido que hay que llevarse un librito, un periódico, sentarse, pasar de ella y que ocupe su tiempo. Y me han dicho que ahora se lleva mucho en teatro lo de los monólogos. Sí, bueno, es una solución. ¿Has hecho alguna vez tú? No. No, pero vamos, eso lo hacía Gila hace un huevo de tiempo y no pasaba nada. No, yo creo que es una solución barata, ¿no? Hacer teatro es un poquito más complicado ahora que antes, más caro, y entonces hay muchas más compañías con poca gente y los monólogos en ese sentido son muy agradecidos porque no necesitas escenografías, hay pocos actores y tienen aceptación, porque eso también es cierto, ¿no? Hay gente que haciendo ese tipo de trabajo está llenando teatros. Oye, hablando de Gila, Gila en los monólogos hacía con el teléfono. Uh-huh. En los 80, oye, no había eso que se llama ahora el teléfono móvil, que yo les veo a todo el mundo por ahí. Uh-huh. Todo, parece que no pueden vivir sin móvil. Uh-huh. ¿Tú puedes vivir sin móvil o no? Pues coño, se hace complicado. Parece que ya dices, ostras, ¿cómo lo hacíamos antes cuando no lo teníamos, no? Mola apagarlo y pasar de él, porque si no estás todo el día pendiente. Sentirte un poco libre, ¿no? De decir, paso, no me localiza nadie. Sí. Y ahora que llegan con vídeo, es un coñazo, porque entre otras cosas... Hay un anuncio a ver, en la tele... enséñame dónde estás. Claro, ya no puedes decir, estoy en tal sitio y estar en otro. No, hay no. un anuncio en la tele que es fabuloso. Estamos fichadísimos ya. No sé si lo has visto, anunciando esto del el vídeo. El tío que se prepara y tal. Claro, a ti te llama la novia. Estás en tu casa un sábado por la mañana, con resaca, tirado, con una camiseta vieja, despeinado, sin ducharte...
te llama tu novia, no te puedes ver así, rápidamente. Pero tampoco le puedes decir, estoy en el despacho porque claro, se me ha alargado el trabajo y estás en un garito del carajo, ¿no? Dos opciones, o no coger, o coger y tapar así con la... Esto está estropeado, ¿no? Oye, pues vamos a hacer un test que hacemos a todos. Venga. En 2 minutos y terminamos, ¿vale, Tony? Metemos la cortinilla y vamos con el test de descolocados. Venga, pues vamos allá rápidamente, muy rápido hay que hacerlo, ¿vale? ¿Eh? ¿Un lugar? Pues una playita de Valencia o de Ibiza o Formentera. Ya me lo has dicho antes, el tío de la playa te gusta, ¿eh? Sí, sí, soy muy playero, yo de nano me tiraba todo el día allí, sí. ¿Un sueño? Un sueño, nada, el que estoy realizando y si es posible ir más a esa playita de vez en cuando. ¿Qué animal te gustaría ser? Muchos, cualquiera. Muchos, no lo sé. Ajá. A veces un pez, a veces algún reptil, a veces un león, muchos. Ajá. Ahora le voy a hacer una pregunta que me va a volver a decir la playa, ya verás. ¿Un rato de ocio? No, bueno, con mis hijos en la playa. ¿Qué prefieres, metro o coche? Según, para ir por Madrid, el metro, ajá, porque es bastante desesperante. ¿Pero puedes ir en metro, no te reconoce la gente, no hay agobios? Sí, pero bueno. Ajá. No, yo tampoco soy tan conocido... Ya. Tampoco me agobian tanto. ¿Un libro? Un libro, joder, muchos, no sé. ¿Alguno que ahora recuerdes así? ¡Bum! Muchos. Yo leo bastante y si me pides uno, me pones en un brete gordo, muchos. Bueno, por cualquier libro, porque incluso del libro que no es del todo bueno, se aprende mucho también. La biblioteca entera, para Tony Cantó. ¿Heidi o Marco? Coño, a mí me marcó más Marco, fíjate, y eso que siento que era un poco coñazo, el rollo de, joder, si el tío se encuentra a su madre una vez, ¿verdad? Pero yo recuerdo más vivamente lo de Marco que lo de Heidi, ¿sí? ¿Estás orgulloso de...? Pues estoy orgulloso de mis hijos, estoy orgulloso de muchos amigos, sí. ¿Qué no volverías a hacer jamás? Nada. Nunca digas nunca jamás. ¿Se te da fatal? Pues a veces se me da fatal toda la parte que tiene que ver con las relaciones públicas de mi profesión. Ajá. ¿Un vicio? Oye, con nosotros muy bien, ¿no? O sea, que sí, no sé. Con vosotros, pero porque estoy a gusto, sí. ¿Un vicio, un defecto y una virtud? Un vicio... Vicios tengo poquitos. Bueno, ahí llevo 2 bolsas de caramelos Toffees que son un peligro del carajo. Bueno, luego me das ni fumo, luego ni me bebo, das uno. Ni nada. Un defecto... Muchas veces que me como demasiado el tarro. Ajá. Y que me preocupo en exceso. Y una virtud... Yo creo que soy bueno con mi gente. Ajá. ¿Un plato que te apasiona? Aparte de los caramelos Toffees. Pues no sé, un buen arroz, siendo valenciano como soy. Joder. Un arrocito bueno. No sé quién me dijo el otro día una paella. A mí es que el arroz me priva, o sea que... Una buena paella, un buen Valencia, arroz al horno, un arroz caldoso bueno. Ya sé lo que voy a hacer, voy a ir a verte a ese festival de Valencia y me invitas a un arroz, ¿eh? Te lo hago yo. Ah, oh, bueno, ya, maravilloso, claro, maravilloso. Claro. Oye, ¿una fórmula para conquistarte? Quiero decir, para... Bien. Bueno, bien, según si es para una chica, si es claro, para un amigo... A eso bien. Me refiero. No concretas decir, más. Suelen decir la sinceridad. No, te doy pistas, van a... Bien. No. Obviamos esta pregunta, que me voy a poner colorado. No necesariamente la sinceridad, ¿no? Hay otras cosas. A mí, no sé, una mujer bien guapa lo tiene muy fácil. Conmigo también. La carne es débil, como dicen, la mía más. ¿De tu cuerpo qué no te gusta? Hay muchas cosas que no me gustan de mi cuerpo. Ajá. Mi cuerpo entero en determinados momentos del día no me gusta en absoluto. Según en qué, en otros, en claro, qué día, claro. Sí. Oye, ¿qué llevas habitualmente en los bolsillos? Pues algo de pasta, el móvil y suelo llevar hojitas donde apunto direcciones o historias que tengo que acordarme de hacer y eso. Muy bien. Oye, pues nada. Oye, ¿a qué suena tu móvil, por cierto? ¿A qué suena? A un teléfono antiguo. Mira, ring, ring. Sí, el ring. ¿Ves? Volvemos a los 80, es que es lo que yo decía. Oye, Tony, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Me has ayudado mucho. Bien. Estoy recuperándome, ya empiezo a sentir un ron. Parece que me recupero. Voy a ver la obra de teatro. Que te peguen un buen susto, un shock así. Ah, yo creo que ahora viendo la obra de teatro me recupero. Seguro que sí. O sea que, retirada de Moscú. Una obra que recomendamos.
y que recomendamos que vean todo lo que haga Tony Cantó, que es un tío fantástico. Muy amable, Tony. Gracias otra vez. Muchísimas gracias. Que vaya bien. Y a ustedes nos vemos la semana que viene aquí en Canal Euskadi en Descolocados, si me acuerdo. Hasta luego.